Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos. Veo que ahora hay pocos. Vamos a darles un espacio a los demás, espero no tengan mayor inconveniente. Sé que se van conectando casi que todos al mismo tiempo, pero vamos a darles un espacio. Bien, buenas noches nuevamente. Sean bienvenidos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Inicio, ¿verdad? Primero agradeciendo su puntualidad, agradeciendo que sus cámaras estén activas, ¿verdad? Así que, y recordándoles también, ¿verdad? Tenemos un mensaje que nos ha mandado Flor. Si bien es cierto, algunos ya lo leyeron. Y pues animarles, ¿verdad? A que nos pongamos al día con estos requerimientos, algo que tenemos que cumplir. Nos está pidiendo para hoy y máximo, dice, mañana. Bueno, ni máximo 9 de la mañana, sino que todavía antes de las 9 de la mañana. Así que yo lo que puedo hacer, pues en este momento, para quienes no hayan terminado, pues darles un espacio, ¿verdad? Para que puedan terminar. Yo sé las tareas del día, los afanes, labores y más. Y este, pues, que es una hora que aprovechamos precisamente para eso, para formarnos, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Yo puedo darles un breve espacio para los que no se han puesto al día, ya que es importante que se cumpla con esto. Pero a lo mejor este espacio podremos brindarlo al finalizar para que al realizar el laboratorio haya más claridad para poder contestar.
Entiendo que, bueno, dice que les van a enviar la notificación para que se puedan inscribir al siguiente nivel. Y algunos de ustedes que entiendo que aparte, en este momento, aparte de estar tomando este curso, entiendo que están en otro, algunos de ustedes, ¿verdad? Qué bueno, excelente, hay que aprovechar lo más que se pueda, cuando se pueda. Entonces tenemos, bueno, quizás antes de presentar esta diapositiva, les voy a presentar el pendiente de ayer que lo envié anoche mismo, pero se los voy a mostrar. Que realmente yo andaba como complicándome mucho la vida. Y estaba bien sencillo, entonces yo por eso les mandé la captura, ¿verdad? Ay, 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 lastimosamente, lo borré, pero lo voy a modificar ahorita y se los muestro para que el tema quede claro y no quedemos con, por si quedó alguna duda, ¿verdad? Veamos. Aquí teníamos unas fechas. Lo voy a... Entonces habíamos puesto, qué sé yo, pongamos por ejemplo 1 de noviembre de 2022 y digamos que solo vamos a poner algunas. Vamos a poner... 15 de febrero del 2023 y vamos a poner algunas. Y no más esas y digamos 22 de marzo del 2023 y algunas. Como para tener fechas variadas. Entonces aquí era bien simple. Entonces por eso rapidito, ¿verdad? Fue como, ¿qué pasó aquí, verdad? Simplemente seleccionábamos el rango de celdas en formato condicional, reglas para resaltar celdas entre. Y aquí poníamos que el compañero nos compartía, ¿verdad? Quiero, por ejemplo, unas fechas que sean de noviembre. Entonces, allí es donde, aquí porque automáticamente Excel de manera predeterminada escoge valores y ha dejado que entre el 7 de diciembre al 16 de febrero. Pero digamos, yo quiero las de noviembre. Del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Entonces ahí la deja, ¿verdad? Entonces yo estaba presentando algo más complicado cuando podía haberse resuelto tan sencillo como eso y por eso es que inmediatamente pues les envié la foto al grupo para que no tuvieran ustedes dudas y lo aclaro en este momento para que por si quedó alguna duda con el planteamiento de la clase de ayer. Entonces, así como se puede localizar lo que teníamos pendiente. Entonces, ahora voy a pasar al tema que corresponde para hoy, que es hablar. Juan Carlos, ¿sí ha levantado su mano? Sí, solamente me dijo, dijo que era seleccionar el rango de celdas, ir al formato condicional y reglas Para resaltar celdas.
Ajá, ahí él entre. Ok. Entre. Gracias. Sí, allí era lo más simple. De hecho, eso era, ¿verdad? Era lo más sencillo. Y aquí podíamos escribir entre el rango de fechas que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, allí espero haber contestado lo pendiente de anoche. Pero nos hizo más interesante la clase con lo que viene. Sí, porque cuando ya tengan ustedes que, por ejemplo, utilizar en algún momento, ¿verdad? Utilizar fórmulas en el formato condicional, pues perfectamente lo pueden hacer. Y por eso es que ya cuando ustedes vayan como conociendo más fórmulas, más funciones, entonces a medida de que vayan teniendo experiencia, pues ustedes pueden aplicarlo y hacer las combinaciones necesarias. Mire que de Muchas pronto gracias. uno, ok, con gusto, uno se encuentra con mentes brillantes aquí entre los grupos, cosas que a uno no se le ocurren, pero al otro sí se le ocurrieron y funcionan y maravilloso, ¿verdad? Entonces, así digamos, estaríamos finalizando lo pendiente y vamos a pasar al tema de hoy, que sería la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. Hasta este momento, cuando nosotros leemos nombres de celdas, ahorita nosotros ya tenemos idea de que un nombre de celda es A1, es B1, C5, ese es un nombre de celda. Y al hablar de rangos de celda, pues decimos, un rango desde C1 hasta D10, de L5 hasta N20. Entonces nosotros ya asociamos, cuando leemos nombres de celdas, pues ya asociamos, sí, la celda fulanita, la celda tal. Y rangos de celdas, pues un conjunto de celdas. Estas definiciones o estos nombres ya se nos hacen familiares. Pero vamos a saber un poquito más acerca de los nombres. Si utilizan nombres, o sea, ya nombres en concreto, nombres que le vayan a representar lo que esa celda contiene. Si nosotros utilizamos nombres y no solamente las referencias predeterminadas de Excel, pues entonces esas fórmulas serán mucho más fáciles de entender y mantener. Puede definir un nombre para un rango de celdas, una función, una constante o una tabla. Una vez que haya adoptado la práctica de utilizar nombres en su libro, podrá actualizar, auditar y administrar esos nombres con facilidad. Entonces, por ejemplo, no es igual decir B1 más C1 que, por ejemplo, decir venta más comisión. Que eso a nosotros se nos hace más fácil relacionarlo, más fácil asociarlo, que como tener presente. ¿Y qué contiene la celda B1? Contiene la venta. ¿Y qué contiene la celda C1? Contiene la comisión. Entonces, quizás nosotros podemos decir, en esa celda está, vamos a ir a localizarla. Y podemos hacer la suma perfectamente, igual a B1 más C1. Pero si yo renombro que en lugar de B1 se llame venta y que en lugar de C1 se llame comisión, eso nos va a salir un poco más fácil. Renombrar la celda. Nosotros podemos darle el nombre que nosotros podamos relacionar más rápido. Entonces, para asignar un nombre diferente a una celda, pues hay que seleccionarla. Y este es el cuadro de nombres, donde que ya lo conocemos, ya se nos hace familiar, que nos presenta la celda donde estamos ubicados, la celda activa.
Y pues escribimos el nombre que le vamos a dar, que vamos a renombrar esa celda y pues presionamos entrar para que se introduzca el nombre nuevo. Para hacer referencia a este valor en otra tabla, escribe el signo igual y el nombre y después seleccione entrar. Para definir los nombres de un rango seleccionado, vea lo primero. Hay que seleccionar el rango al que se le quiera asignar un nombre. De pronto hay un rango que nos está reflejando sueldos, hay otro rango que nos está reflejando descuentos. Entonces podemos llamarle exactamente con esa palabra. Este es mi rango de las ventas o del salario o de todos los datos del empleado 1. Entonces el empleado 1 tiene un rango que pertenece, son datos que pertenecen a ese empleado. Entonces perfectamente yo puedo darle un nombre personalizado a ese rango. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a encontrar en la pestaña Fórmulas y podemos crearlo a partir de la selección y eso ya lo vamos a ver cómo va a ir funcionando. En el cuadro de diálogo, crear nombres a partir de la selección, pues hay que designar la ubicación. Ya vamos a ver ese cuadro que nos presenta que si de la selección que tenemos queremos tomar nombres que sean de la fila superior, es desde el encabezado de una tabla, de la columna izquierda, de la fila inferior o columna derecha, depende de dónde queramos nosotros crear ese nombre. Cuando ya lo hemos definido, presionamos aceptar. Entonces, automáticamente Excel nombra las celdas a partir de las etiquetas del rango que haya designado. Entonces nos dice, usa el cuadro de diálogo administrador de nombres para trabajar con todos los nombres definidos y los nombres de tabla de un libro. Por ejemplo, es posible que desee buscar nombres con errores, confirmar el valor y la referencia de un nombre, ver o editar comentarios descriptivos o determinar el ámbito. Ya se nos va a ir siendo familiar todo este vocabulario. También puede ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. Nos indica cómo vamos a abrir el administrador de nombre, recordando que es en la pestaña Fórmulas, donde vamos a encontrar los nombres definidos y ahí vamos a encontrar el administrador de nombres. Y este es el cuadro de diálogo de administrador de nombres, en el que podemos asignar nuevos nombres, en el que podemos modificarlos o podemos eliminarlos. Y aquí están los nombres. Por ejemplo, a mí me da la impresión que si este nombre se llama importe, vea los valores que tiene. Tiene un 3, 1.26. Todos estos valores, entre comillas, son valores de celdas diferentes. Pero dice que todo esto está contemplado en una tabla. La tabla contiene estos valores en las celdas y el nombre de esa tabla es import. Y dice que el ámbito funciona en el libro de trabajo, es decir, que si yo estoy en una hoja o estoy en otra hoja del mismo libro, yo voy a poder utilizar ese nombre en todo el libro, en cualquier hoja. Aquí hay otro nombre que dice área de extracción y es bien importante cómo está, tiene guiones bajos. Los nombres de celdas o rangos no pueden llevar espacios en blanco. Por eso es que aquí está separado por guiones bajos. Entonces aquí dice que como que hay un error de referencia. Y dice que se refiere a una hoja que tiene un error de referencia. Esos errores de referencia puede que se den cuando un dato ya no exista en la celda, que en un momento existió, pero que después ya no existe.
o que hayan llamadas a celdas como redundantes en círculo. Por ejemplo, yo no puedo realizar una fórmula. Si estoy ubicada en la celda D5, yo no puedo llamar a sí misma a esa celda. Si yo estoy en D5, yo no puedo decir igual D5. Ahí estamos cometiendo un error de un error como circular. Entonces, eso podría ser también una causa de este error de referencia. Y dice que el ámbito es en hoja nada más. Quiere decir que ese nombre no se va a poder utilizar en el libro completo, sino que solamente en la hoja que se le ha asignado. Y así sucesivamente. Hay más nombres con los valores que contiene ese nombre y cuál es ese rango al que se está refiriendo. El nombre es ganancias y este es el rango que se llama ganancias, que está en la hoja 1 que va de B2 a B5 y se puede utilizar en todo el libro de trabajo. Y lo vamos a ver a continuación con la hoja de práctica que tenemos. Entonces allí, en la hoja de práctica que usted puede descargar de la plataforma, hay un ejemplo de planilla. Hay 7 empleados con su sueldo base, los descuentos respectivos y el sueldo líquido. Entonces aquí está aparte la tablita para los valores constantes, porque estos valores no se mueven, ya son, aquí no vamos a inventar cuánto es el IS, cuánto es la renta, cuánto es la AFP, porque son valores constantes. Esos descuentos son valores que así son. Hay otros descuentos que puede ser que sean porcentajes variables, pero en este caso es así. El cuadro de nombres, entonces ya sabemos que es este. En este momento, como yo me he quedado en D5, aparece D5. Pero si yo presiono este triángulo del cuadro de nombres, me doy cuenta que hay dos nombres que ya vienen asignados. Claro, los podemos eliminar como para hacerlos nosotros, ¿verdad? Pero vienen ya en esta hoja de práctica, venían así. Si yo selecciono empleados, puedo darme cuenta que me selecciona automáticamente el rango, que desde la celda B5 a la B11, todo ese rango se llama empleados. Hay otro rango que se llama sueldo base. Y me doy cuenta que el nombre, pues este es este rango de C5 a C11. Y aquí está en la pestaña Fórmulas la categoría de los nombres definidos. Aquí está el administrador de nombres, está asignar nombre, utilizar en la fórmula, crear desde la selección. Vamos a ver los de uso más frecuente y los que se utilizan como los más efectivos. Entonces, si presiono el administrador de nombres, todo tiene su atajo. Vea que también podemos llegar al administrador de nombres. Ahí está el atajo con control F3. También puedo mostrar. Y este es el cuadro del administrador de nombres, en el que muestra un botón nuevo si yo quiero asignar un nombre nuevo a una determinada celda o un determinado rango. ¿En qué ámbito quiero utilizar esos nombres? ¿Lo quiero utilizar en el libro o solamente como nombre? Quiero dejar un comentario, es opcional, pero podría ser. ¿A qué se refiere ese nombre? ¿Quién se llama así? Pues aquí, automáticamente, como yo me quedé ubicada en esa celda, pues me está seleccionando esa celda. Pero no es ese el objetivo de este momento, no es ese. Voy a presionar cancelar. Aquí están los nombres que ya existen en la hoja. Hay uno que se llama AFP. Y el valor es este, es un valor constante, 0.0625.
se refiere a el valor constante, o sea, se está escrito porque aquí no está haciendo referencia a ninguna celda, aunque puede ser que lo haga, pero como es un valor constante, se escribe como directamente. ¿Y en qué ámbito? En todo el libro. Este libro solo tiene una hoja, pero si yo agrego más hojas, entonces voy a poder utilizar ese nombre en otras hojas, porque el ámbito está para libros. Sin embargo, si quisiera modificarlo, seleccionado, presiono modificar y aquí puedo modificar. Dice que el nombre no me deja activo el libro y puedo asignar un comentario y se refiere a un valor constante. Y asimismo está el otro nombre empleado que nos dimos cuenta aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién es el que se llama empleados? Y aquí no alcanzamos a ver, pero podemos hacer esto un poquito más grande para alcanzarlo a ver mejor. Entonces dice que, ¿quién se llama empleados? Todos estos valores. Empleado 1, 2, 3. ¿Y a qué se refiere? Al cuadro de nombres. ¿En qué podemos utilizarlo? En todo el libro. Este el otro nombre con un valor constante, is, renta y sueldo base que tiene los valores del sueldo y el ámbito. Y aquí está donde se refiere al rango que va. ¿Por qué dice cuadro de nombre? Porque así se llama la hoja. De C5 a C11. ¿Puedo eliminarlo? Sí, puedo eliminar. Si ya no voy a necesitar un nombre, puedo eliminarlo. Entonces, digamos que vamos a hacerlo o vamos a seguir explorando un poco más. Dice aquí definir nombre, ya lo vamos a hacer eso. Podemos utilizar en la fórmula. Allí nos despliega. A ver, voy a poner. Allí nos despliega, donde dice utilizar en la fórmula, nos despliega los nombres que ya existen. Entonces, por ejemplo, si yo presiono aquí en AFP, como yo allí estaba ubicada, allí me lo pegó directamente, ¿verdad? Pero no, me voy a poner, por ejemplo, en una celda blanca para que podamos ver el efecto. Si de esta lista de nombres yo aquí presiono empleados, mire lo que sucede. Igual empleados. ¿Y qué pasa si presiono Enter? Pues me muestra el rango que se llama empleados. Y eso posiblemente yo lo puedo utilizar. Digamos que no lo voy a utilizar allí, sino que me voy a ir a otra hoja. A una hoja nueva. Uy, se me hizo un cuadro ahí un poco feo. Voy a darle un. Para que lo puedan ver mejor, me voy a ubicar en la misma celda, en B5, en la siguiente hoja, B5. Voy a la pestaña Fórmulas, utilizar en fórmula y presiono Empleados. Presiono Enter. En el caso, ¿verdad?, que yo tenga pues necesidad de usarlo, entonces lo puedo usar así. Claro, esto no costaría si yo solamente tengo que copiar, pegar, si solo son 7, pero si son muchísimos empleados, esto viene a ser muy útil. Luego tengo, por ejemplo, en el otro nombre. El otro nombre dice que se llama IS. Me voy a quedar ubicado como para seguir la referencia anterior. IS. Me voy a ubicar en la D4 aquí. D4. Utilizar en fórmula is. Presiono Enter y pues tengo el valor constante de lo que contiene ese nombre. Y así voy a ir haciendo como si quiero utilizar en la fórmula, ¿verdad? De allí viene pegar nombres. Por ejemplo, el siguiente sería renta, por ejemplo. Y si hago esto de pegar nombres, selecciono renta, presiono aceptar, pues hace lo mismo, ¿verdad? Presiono enter y me deja
número o constante que se ha asignado a ese nombre. Y está también esto que dice crear desde la selección. Esto viene a ser un poco más fácil porque voy a duplicar esta hoja. Hago clic derecho sobre la hoja y mover o copiar. Voy a crear una copia para hacer el ejemplo nada más. Voy a crear una copia del cuadro de nombre, de la hoja que se llama así. Entonces tengo un cuadro igualito, ¿verdad? Un cuadro igualito. Y ahí se mantienen los nombres. Esto para poder probar lo de crear desde la selección. Pero lo que voy a hacer es eliminar los nombres que ya traen o ya vienen. Porque si me voy aquí, por ejemplo, a la suma, me doy cuenta en la barra de fórmulas o presionando F2, que F2 es para editar el contenido de la celda. Veo que no es que diga suma desde la C5 hasta la C11. No dice eso, sino que dice suma sueldo base, porque así se llama el rango. Voy a eliminar los nombres, me voy a ir aquí a administrador de nombres. Vean que están duplicados porque yo dupliqué la hoja, entonces se duplicaron los nombres. Pero vamos a borrar todo. Voy a eliminar todo. Confirma que desea eliminar los nombres seleccionados. Aceptar. Entonces ahorita ya no hay nombres. Y como ya no hay nombres, esto ya no encontró, aquí ya me dio un error. Porque la fórmula dice que nos suma el sueldo base, pero ahorita ya no hay nada que se llame sueldo base. Entonces, por eso ahí me da un error, porque ya no encuentra el nombre. Entonces lo voy a trabajar aquí, en la copia que hice, en la hoja de la copia. Voy a seleccionar, por ejemplo, desde la cabecera. Desde la cabecera, desde el título de la columna que se llama empleados. O puedo venir y hacer lo siguiente. Voy a modificar esto. Digamos que allí no le voy a dejar el número, sino que yo le voy a poner un nombre. Se va a llamar Is Renta AFP. Y lo voy a dejar así. Y voy a seleccionar toda la tabla, por ejemplo. ¿Y qué sucede con todo y los encabezados? ¿Qué sucede si vengo aquí a crear desde la selección? Me pregunta cuáles son los nombres que quiero utilizar. ¿Crea nombres a partir de los valores de la fila superior o de la columna izquierda? Ya vamos a hacer la práctica de la columna izquierda. Ahorita solo le voy a dejar activo la fila superior, pero antes de hacer eso, quiero que veamos aquí el cuadro de nombres, que no hay nombres asignados. Ahí tenemos el cuadro en blanco, no hay nombres asignados. Voy a regresar aquí donde dice crear desde la selección y le voy a dejar marcada nada más la fila superior, porque quiero que me tome los nombres que están en la fila superior. Empleado, sueldo base, IS, renta. Presiono aceptar. Aparentemente no ha pasado nada, pero mire aquí, ya me volvió a hacer la suma. Pero yo vengo a revisar aquí al cuadro de nombres y automáticamente Excel me ha creado nombres a partir de una selección. Entonces, como yo le indiqué de que los nombres que yo necesitaba eran los de la fila superior, por eso me ha dejado empleados. Sueldo base, automáticamente Excel le coloca un guión bajo, porque un nombre no puede llevar un espacio en blanco. IS, renta, AFP, sueldo líquido. Si no alcanzo a ver completamente el nombre, yo puedo hacer un poquito más grande el cuadro de nombre. Y puedo ver un poquito más si tengo nombres como muy largos, ¿verdad? Entonces vean que esa es otra manera de asignar nombres. Seleccionamos todo y le decimos que queremos los nombres del título de la tabla.
Tenemos un mensaje y los ordena de forma alfabética. Exacto, Claudia. Los nombres los ordena de forma alfabética. Aquí usted puede observar que están ordenados alfabéticamente. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, puede ser que, digamos, me voy a ubicar siempre en B4, pero de una hoja nueva. Vea que aquí, ¿por qué tengo valor? ¿Por qué me salen estos errores de valor? ¿Alguien quisiera decirme por qué tengo estos errores de valor en la hoja? Porque Sin los cambió, licenciada, por nombres, quitó los valores y exactamente. puso nombres. Eso le iba a preguntar yo, que si se hacían los cambios, si usted utilizaba esos nombres que ella tiene, al hacer cambios en una, lo hace también en el otro, o sea que siempre va ligado, concatenado. Sí, correcto. Fíjese que si ustedes se acuerdan, en realidad sí había un hombre que se llamaba Renta, solo que ese nombre hacía referencia a este valor de renta, a ese hacía referencia. Pero como yo le cambié a este y yo le puse que ahora me hiciera referencia a estos encabezados, entonces claro, ahorita la renta no tiene nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que me ha dado valor aquí de error, porque ese es un error. Porque aquí en la barra de fórmulas vea usted que dice renta. Entonces, como el cambio que le hice, renta aquí no tiene nada. Pero, ¿qué puedo hacer? Venir a modificar al administrador de nombres. Aquí yo puedo venir a modificar renta, selecciono renta, y aquí es donde yo puedo venir a escribir un valor fijo. Porque aquí dice que me está haciendo referencia a un rango, pero porque inicialmente así lo seleccioné, ¿verdad? Entonces, es diferente cuando, por ejemplo, si selecciono esto y me voy aquí a crear desde la selección, ahora mis valores, los nombres que yo quiero que me tomen, ya no están en la fila superior. Es más, Excel ni siquiera me lo activa, sino que me da un valor predeterminado y es como que me preguntara, ¿quiere tomar los valores que están en la columna izquierda? Y sí, ¿verdad? Yo le puedo decir que sí. Ahora mire lo que dice. ¿Desea reemplazar la definición existente de IS? Le digo que sí, sí lo quiero hacer. Si no lo quiero hacer, no. ¿Desea reemplazarlo de renta? Sí. ¿Desea reemplazar? Porque ya hay celdas que se llaman así. Entonces, me vengo nuevamente a la hoja 1 y ya regresado al valor que tenía, ¿verdad? Yo aquí no le he cambiado nada, simplemente me fui a modificar los nombres y las referencias, ¿verdad? Y pues automáticamente se lo ha tomado. Ahora, si yo quisiera, ¿verdad? Por el momento lo pudiera dejar así. Si quisiera también tener valores, a ver, pero quería hacer esta práctica. Voy a hacer otra hoja aquí para poder hacerlo, la hoja nueva. No necesariamente tenemos que estar como en la celda igual a la tabla original, porque aquí empieza en B4, o sea, no necesariamente. Si yo quiero que empiece en A1 y le digo, ah, pero hay algo aquí. Yo no he seleccionado solamente los títulos, no le he dado nombre a eso, ¿verdad? Si quisiera yo conservar, darle un nombre a los títulos, nada más a los títulos de la tabla, lo selecciono. Y entonces le puedo poner a esa tabla, por ejemplo, aquí le puedo asignar el valor, aquí se lo puedo escribir. Que todo este rango se vaya a llamar, por ejemplo, planilla.
Y si yo me vengo aquí a hoja 3, ahora voy a hacer clic en otro lado nomás para verificar qué es lo que se llama planilla. Me vengo al cuadro de nombres. Yo he escrito directamente en el cuadro de nombres planilla y me selecciona el rango. Entonces yo puedo venir a una hoja diferente, a una celda cualquiera e invocarlo como fórmula. Recuerde que se empieza con el signo igual, ¿verdad? O con el más. Planilla y ahí me lo sugiere. Yo ya solo puedo dar enter o dar doble clic en la sugerencia. Presiono enter y tengo automáticamente todo el rango que se llama planilla, en el caso que yo quiera construir otra tabla con la misma estructura. Entonces, algunas veces se hace esto un poco más fácil. Cuando yo sé cómo se llaman esos rangos o esas celdas, o simplemente reviso, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Qué nombres tienen? O simplemente ni reviso, sino que yo, como le estoy dando un nombre lógico, fácilmente me voy a recordar. Si quisiéramos que cada uno de estos datos de cada empleado también sea un nombre, entonces selecciono el rango desde el nombre de los empleados con todos sus datos y puedo venir, esto es más fácil, venir a fórmulas, crear desde la selección. Y como les digo, de una vez Excel automáticamente marca la columna izquierda. Y eso es lo que quiero. Que me tome los nombres de la columna izquierda con los valores que están seleccionados. Entonces presiono aceptar. Y yo no puedo ver nada y es como que si no haya pasado nada. Pero reviso el cuadro de nombres y ahí aparece. Si selecciono empleado 1, me sombrea solo los datos del empleado 1. Selecciono empleado 3 y solamente tengo seleccionado al empleado 3. Entonces aquí puedo igual venir a decir, ah, ok, quiero al empleado 5. Solo comienzo a escribir, me muestra la sugerencia de nombres, empleado 5, presiono enter. Y ahí sí tengo que tener como cuidado, ¿verdad? Porque vean ustedes que ha asignado el nombre al rango, pero después del título o de la etiqueta. Entonces ahí pues tengo que tener ese cuidado de ubicarme después, ¿verdad? En la celda siguiente a lo que ha tomado como etiqueta. Entonces allí, si quisiera que empezara bien, tendría que hacerlo de empleados ahí, ¿verdad? Entonces se le escribo, por ejemplo, empleado 7 y ya tengo los valores en las celdas donde pues quisimos mostrarlos. Entonces, esa es como la forma más fácil de crear nombres. Y si quisiéramos así como asignar nombre, vamos a ver, así como manuales, ¿verdad? Asignar nombre, le pongo un nombre, vamos a ver. Voy a hacer una tabla como para no estar reutilizando esa. Vamos a hacer una tabla con otra estructura, por ejemplo. Digamos, ahí hay un código de artículo. A ver, quiero utilizar un código de artículo, el nombre del artículo. Digamos, el precio, existencias, por ejemplo. Entonces aquí en el código, pues artículo 1. Es parecida a la estructura, pero por lo menos vamos a trabajarlo como en otra hoja para asignar nombres de diferente manera.
el nombre del artículo, pues artículo 1, y aquí solo hago el relleno. Un precio, voy a generar un número aleatorio, voy a utilizar esta función que se llama aleatorio.entre para generar cualquier número. Digamos, el precio que oscile entre 100 y 200, que oscilen ahí los precios. Aquí solo arrastro para que me genere números aleatorios, porque como estamos probando, yo solo quiero números cualquiera. Para que estos números no me estén cambiando, voy a hacerle un pegado especial, porque si se fijan, aquí está la fórmula que yo he utilizado. Entonces lo voy a copiar y allí mismo voy a hacer un clic derecho y aquí en opciones de pegado le voy a elegir que me pegue valores para que la fórmula ya no se vaya y estos valores ya no se muevan, para que la fórmula no se aplique más y estos valores ya no se muevan. Y en las existencias puedo decir lo mismo, voy a aplicar o voy a utilizar la función aleatorio.entre para que me genere números aleatorios. Y en el inferior puedo decir, ok, las existencias van entre 20 a 50 o entre 5 a 50. Hago lo mismo, arrastro para que se me apliquen números aleatorios y para que ya no estén cambiando, los copio, clic derecho, opciones de pegado, valores, para que ya no aplique la fórmula y estos valores ya no se estén moviendo. Necesitamos asignar nombres. Perfectamente, es que cuando ya usted descubre lo de crear desde la selección, usted ya no quisiera hacer otra cosa más que eso, porque es como lo que es más fácil hacer. Pero si yo vengo acá a asignar nombre, le pongo el nombre, por ejemplo. Y el nombre se va a llamar, le voy a poner Code Art, así como se llama la columna. Yo se lo estoy escribiendo. ¿En qué ámbito? No quiero que se maneje en el libro, en todo el libro, porque si se fijan, en las anteriores, esos nombres estaban siendo utilizados en todo el libro. Por eso es que yo pude venir aquí y hacer referencia a un nombre de otra hoja, porque el ámbito de uso es el libro. Pero si yo, por ejemplo, acá le digo de que ese nombre solo me lo utilice en la hoja 4, solo en esa hoja se va a poder usar y no en las demás. Esto es opcional, hacer un comentario. No sé, una descripción es opcional. ¿Y a qué se refiere? Hoja 4E2. ¿Será que a la hoja 4E2? No, ahí le voy a modificar. Lo que pasa es que me ha tomado esa referencia porque allí me quedé yo ubicada, pero simplemente borro eso y para mí los códigos de artículos van a ser este rango. Entonces ahí ya modifiqué la referencia de la hoja 4 desde A2 hasta A8. Ahora voy a presionar aceptar y ya me quedó asignado el nombre. Está aquí, Code Art. De tal manera que si yo vengo acá y digo la celda que se llama Code Art o el rango de celdas que se llama Code Art, entonces allí me deja lo que contiene el rango. Voy a irme aquí a la hoja 3 y voy a escribir aquí Code Art, ni siquiera me aparece, porque no se podía, le indicamos que no se podía utilizar en otra hoja más que en la hoja 4. Y lo mismo puedo venir haciendo, venir aquí a asignar un nombre. Esto es un poco más tardado, por eso le digo, cuando usted descubre lo de crear desde la selección, porque ¿qué hiciera usted? Si usted quiere que el rango se llame, este rango se llame nombre de artículo, que este se llame precio, que este se llame existencia. ¿Qué hiciera? ¿Qué es lo más fácil?
¿Qué será lo más fácil? No sé si estamos comprendiendo o está demasiado fácil. A ver, ¿alguien qué me quiere decir? ¿Qué hiciéramos si yo no quiero venir a hacer esto, ¿verdad? De asignar nombre, de escribirlo yo. Claro, yo aquí lo puedo personalizar, ¿verdad? Pero recuerde que aquí en el administrador de nombres podemos encontrar todos los nombres que hemos asignado, los valores que se refieren al nombre y las referencias, los rangos que tienen ese nombre. Entonces, lo más fácil es venir, crear desde la selección, eso es lo más fácil. Pero lo quisimos hacer individual para descubrir cómo manejábamos asignación de nombres mediante el cuadro de nombre nuevo. Entonces digo yo, voy a asignar el nombre y vean que yo ni siquiera he escrito esto, nombre, guión bajo, del, guión bajo, artículo, sino que automáticamente Excel elimina los espacios en blanco, pero los sustituye por un guión bajo porque no pueden tener espacios en blanco. Aparte, yo puedo darle un nombre abreviado. Nombre, artículo. No he dejado espacio, pero he hecho una diferencia. Que la hace, la he puesto mayúscula. Como para que distinguirlo. Que se use en el libro. ¿Y cuál va a ser el rango? Le voy a borrar esa referencia. Voy a seleccionar el rango que quiero que se llame así. Y presiono aceptar. Entonces, si yo pusiera aquí artículos y escribo aquí, yo le puse como nombre de artículo, nombre art. Entonces me lo reproduce. Lo uso en la hoja 3. Nombre, aquí se aparece porque el ámbito se lo dejamos como libro. Entonces se puede utilizar en cualquier hoja. ¿Cuál era el sentido original de esto? Aquí, por ejemplo, como ya están los nombres, solo voy a ir al administrador de nombres para revisar. Tengo los nombres de is y ya tiene un valor constante, que es el que necesito. Renta tiene un valor constante. Aquí está sueldo base, aquí está sueldo líquido, pero. Correcto, aquí está sueldo base. Aquí está AFP con un valor constante. Entonces aquí nosotros podemos decir, esta celda no tiene nombre en particular, esta no tiene nombre. Entonces podemos decir, ese sueldo base multiplicado por is. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí simplemente yo puedo arrastrar y automáticamente tengo el seguro calculado de los empleados con ese sueldo. Aquí lo mismo. Aquí va a estar difícil que nombremos esta celda con un determinado nombre, porque es el sueldo que le pertenece a diferentes empleados. Entonces, aquí sí, en este ejemplo, vamos a tener que ir seleccionando la celda, la primera que nos va a representar, y lo multiplicamos por renta, porque así se llama. Y de hecho aquí lo podemos descubrir. Así se llama. Renta, que tiene un valor constante. Entonces ese 5 por renta, pues es eso y simplemente arrastro. Lo mismo con AFP, porque ya descubrimos, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que tiene un valor constante asignado. Entonces, este sueldo multiplicado por AFP. Si no me aparece en la lista, entonces ese nombre no está asignado. Pero aquí sí está. Entonces, cuando ya digo AFP, pues ya tengo los descuentos. Entonces, a veces es mucho más fácil utilizar nombres cuando tengamos que hacer operaciones aritméticas. Hasta aquí estamos bien. Creo que este tema quizás no estaba muy complicado. Creo que estamos
Creo que se ha entendido un poco mejor. Y pues hemos visto estas herramientas de los nombres definidos, ¿verdad? Del administrador de nombre, de asignar un nombre, de utilizar en la fórmula, de crear desde la selección. Hemos visto estas herramientas de la categoría de los nombres. Quisiera, para los que no están todavía al día con los laboratorios, por lo menos le quisiera mostrar el laboratorio de este tema que acabamos de concluir, ¿verdad? Se lo voy a mostrar para que se ponga al día, ¿verdad? Y pueda ver aquí, por ejemplo, ya le damos la respuesta para quien no lo haya hecho. Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. La fórmula suma enero-febrero se utiliza para sumar la cantidad de días que tiene cada mes. No, ¿verdad? Si hay una columna que se llama enero-febrero, pues entonces simplemente va a sumar esas cantidades. Y quizás se lo voy a, va, ya se lo voy a mostrar con este ejemplo. Aquí tenemos como dos posibles respuestas más. Le dejaríamos esta. ¿Cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel? Sería, lo encontramos en la pestaña Fórmulas, en el grupo de trabajo Nombres Definidos y se llama Administrador de Nombres. Hay dos posibles respuestas, ¿verdad? Según esta pregunta, y luego tenemos Responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando asignamos una constante, no debemos utilizar espacios. Y esto nos quedó claro, ¿verdad? No debemos utilizar espacios incluso con, ya sea con constante o con algún nombre. El administrador de nombres nos permite asignar nombres a rangos, celdas y constantes. Y allí estaría, ¿verdad? El laboratorio de este tema. Pero recuerde que tiene que hacer el laboratorio. Me voy a pasar aquí a este otro laboratorio, pero que este lo vamos a desarrollar, la clase la vamos a desarrollar mañana. Más les están pidiendo que hagan el laboratorio de mitad, de medio curso. Creo que tiene, ajá, son 8 preguntas. Así que le quedan 2 minutos, ¿verdad? Si es que lo quisiera hacer en este momento, pero les quisiera mostrar ese ejemplo que teníamos allí en la pregunta. Se los quisiera mostrar así rapidito en lo que se nos llegue la hora. Digamos que si yo tuviera, voy a hacer otra hoja para no confundir. Voy a hacer así como rápido. Digamos, tengo ventas de enero, ventas de febrero. Y aquí para no tardarnos tanto, no voy a aplicar la fórmula, sino que simplemente le voy a poner 100, 200, 300. 500, 700, 800. Y aquí selecciono el rango. Me voy a fórmulas, crear desde la selección, fila superior. Y aquí tengo enero, febrero. Entonces, si yo digo suma de enero, punto y coma como separador de argumentos, febrero. Y ahí ya me está marcando. Entonces esa es la suma. Y si yo selecciono el rango, puedo ver en la barra de estado que la suma en efecto es de 2600. Entonces aquí es donde se viene a convertir un poco fácil la asignación de nombres a rangos, a celdas, a constantes, ¿verdad?
Esa es como la mayor utilidad que tiene. Bien, hemos concluido entonces el tema de los nombres. Y pues muchas gracias por estar. Y nos vemos mañana en el siguiente tema como último día de la semana también. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Bye, buenas Buenas noches. Nos vemos, noches. compañero, profe. Muchas gracias. Buenas noches.